Mirá esa imagen. Uy, no. Uy, ¿él no también se quedó apagó la luz? Todos, todos. Acá nadie tiene coronita. Digo, el apagón fue generalizado. Pero, y bueno, desde el gobierno dicen que en 15 días se va a saber qué fue lo que pasó. Porque el presidente se levantó temprano y tuiteó cerca de la 1 de la tarde esto que había pasado, que no se sabía muy bien qué había ocurrido. Pará, hablando en serio, en estos momentos, 55.000 usuarios sin luz en Capital y Gran Buenos Aires. Es mucho, ¿eh? Es un montón. Edesur reporta 51.500 usuarios sin luz, Temperley, Montserrat, San Telmo, Quilmes Oeste. Es un montón. Había bajado a la mañana, bien temprano, cuando produjimos esta columna, estaba en 3.000 y 3.000, Edesur y Edenor. Y ahora, de golpe, en los últimos minutos, a eso de las 12 del mediodía, se cortó un montón de fases en la zona sur del conurbano, sobre todo Temperley. O sea, es que la lluvia tampoco colabora porque muchas cámaras que están inundadas y que necesitas electricidad para que no se inunde. Entonces tenés ahí como una situación medio compleja también. Bueno, Edenor tenés casi 4.000, ahora en estos momentos 3.800 sin luz, Palermo, Tigre, Nordelta, Florida. ¿Qué pasó? Vamos con la pregunta. Sí. A ver, Gustavo Lopetegui, el secretario de Energía, dijo, hoy charlando con Novarecio, la posibilidad de que se repita es cero. Yo diría, tranquilos muchachos, vamos a tardar 15 días en determinar las causas de la falla. ¿Querés saber qué piensa Macri de esto? A ver. ¿Qué piensa el presidente de la Nación? Primero, Macri no descarta absolutamente nada, porque lo que pasó fue raro. ¿Sí? Cuando todos nos despertábamos 7, 8, 9 de la mañana del domingo, nos encontramos con todo absolutamente apagado. La verdad que es, y además se fue incrementando, no había... La China te mira porque la China arrancó al mediodía, pero sí, en general a la mañana... Yo prendí la luz y estaba sí, todo. Sí, lo que no se dio cuenta la China. Lo que dice el presidente, fuentes allegadas a él, es no hubo intervención humana de los técnicos, cosa que sería ideal o el escenario ideal para un hacker. Esto dicen fuentes primerísimas de Casa Rosada, pero ellos el otro día, habló Lopetegui ayer y dijo, descartamos de plano la idea de un ataque. Al mismo tiempo, el presidente de la Nación, yo creo que no lo descarta. El sistema de electricidad está compuesto por tres actores. Generación, que es Camesa, transmisión, que es Transener, y la distribución. Edesur, Edenor, Edelap, en Santa Fe, CEPE, en Mendoza, SEMESA. El error, sin duda, fue de transmisión. Fue en Transener. Y el adelanto que te puedo dar ahora, siendo las 13:22 del lunes, es que van a rodar cabezas. Va a haber despidos en Transener. Transener es 50% del Estado y 50% de una empresa privada. Mindlin, Pampa Energía. Uno de los empresarios más poderosos de Argentina, muy cercano al presidente de la Nación. En Transener, por lo que me cuentan, va a haber algunos rajes, algunos despidos como consecuencia de lo que pasó este fin de semana, que ni en el gobierno tienen claro cuál fue la causa. Gracias, Johnny.